historia de dos hombres. Uno de ellos fue arrestado hoy, acusado de violación sexual, y el otro fue, por el mismo delito, expulsado del país. Una de estas detenciones se registró en la aldea El Aguacate, en la zona 9 de Misco. Un hombre fue señalado de intentar abusar sexualmente de un adolescente de 16 años. Los vecinos se percataron y lo retuvieron antes de llamar a la Policía Nacional Civil. Se trata de Rosendo Mauricio Patzán Rachón, de 35 años. Las autoridades de la Policía Nacional Civil dijeron que este hombre tenía en su poder una navaja que la habría utilizado para intimidar al adolescente. Tras su captura, fue llevado hacia Torre de Tribunales. Las autoridades migratorias guatemaltecas